Las alarmas se activaron por las fuertes lluvias de anoche. En la calle Modelo de la capital, miembros de Protección Civil atendieron el rescate de personas dentro de un automóvil que estaban atrapadas en la inundación. Sobre la 87 Avenida Norte, los tragantes colapsaron. Estas imágenes muestran el riesgo que corren los automovilistas. Mientras que sobre la Alameda Roosevelt y la incorporación a la 49 Avenida Norte, también se reportaron inundaciones. Estamos entrando al pico más alto de la época invernal y esperamos que situaciones como esta sean relativamente frecuentes. En la colonia Málaga, el río El Arenal subió su nivel. En la zona, los sistemas de drenaje colapsaron y el paso fue cerrado preventivamente. Las autoridades trabajan de forma coordinada para evitar tragedias. Un trabajo articulado a todo nivel. Todas las instituciones del gobierno de El Salvador están articuladas, no solo de cara al periodo invernal, sino también en el marco del plan Vacaciones Seguras. Hacemos un llamado también a todos los ciudadanos que acatemos todas las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. Bajo la lluvia se limpiaron los tragantes. Se esperan tormentas eléctricas con énfasis en la franja norte y central del país. Para Crasucia Noticias, Byron Martínez.